Y estamos de vuelta para compartir de inmediato y descubrir todo lo que están haciendo los famosos en las redes. Y comenzamos con Camilo, quien estrenó su nueva versión del tema Bebé con Gustavo Lima. En brasileiro. En brasileiro, en portugués. Y dice lo siguiente, voy a ver si me sale. Obrigado, arroba Gustavo Lima. Adoro você e te admiro cantar ao seu lado. É uma honra. Obrigado, Brasil. Increíble que está dando a Bebé con Gustavo. Bueno, básicamente lo que quiere decir es que es un honor para él cantar con Gustavo y poder tenerlo en esta nueva versión de Bebé. Pero más que buscaste esos subtítulos porque te quedó horrible. Va a cambiar totalmente de tema. Pero ya sabes, portugués. Mejor nada, vamos a cambiar. Me cuenta rapidito, por favor. Vamos a ver a J Balvin, lo pueden ver en sus pantallas. Porque postea un video de cómo han sido sus looks. 50 looks de J Balvin. Yo amo J Balvin, ustedes lo saben. Además que siempre tan creativo, ¿no? Con todo lo que hace, su ropa. Tú no sabes que J Balvin me mandó un video. Yo lo tengo posteado en mis redes sociales. ¿Serio? ¿A ti personalizado? Obviamente, me dice que yo soy su novio y todo. Cállate. ¡Wow! Bueno, vamos a cambiar de tema ahora con una venezolana. Tiene que ver con la actriz Marjorie Magri, quien muestra cómo está su pancita de 8 meses de embarazo. Allí la tienen. Qué linda, se ve preciosa. Hermosa Marjorie, siempre espectacular, muy talentosa. Sí. Y qué bueno que ahora comparta con todos sus seguidores pues esta etapa tan bonita para cualquier mujer. Totalmente. Ahora tenemos otra cuenta en las redes sociales, es de Rosana Zanetti, porque publicó un video de cómo su pareja David Bisbal le canta una canción a su hijo mientras lo duerme. Lo tenemos ahí, señor director, para ver. Dice, las canciones para dormir de Bianca son. Vamos a verlo. Ay, qué bonito. Vamos a disfrutar un poquito. Qué bello. Bello el bebé y bello él. Muy lindo. Vamos a cambiar de tema. La canción de cuna. Pero vamos ahora con Guillermo Dávila, quien acaba de anunciar que será coach, que será juez del programa La Voz, pero en Perú. Ahí lo tenemos. Cantante venezolano, de verdad que para nosotros es un orgullo que fuera de nuestras fronteras él pueda también demostrar todo lo que tiene para expresar y para impartir en conocimientos musicales a otros países. Felicidades para Guillermo. Ahora nos vamos para otra cuenta de Instagram. ¿Cuál será? Rebel Wilson, la tenemos por ahí. Mostró una nueva figura después de pasar por un proceso para rebajar de peso. Vamos a verlo, por favor. Se ve precioso. Hay que admirar sí, de verdad la entrega que ha tenido para cambiar su aspecto. Y sabes que eso ya también es algo mental, o sea, hacer varios sacrificios, tratar de tener una alimentación balanceada, hacer ejercicio, wow. Sí, y ahí dice que está en Palm Beach y que está pensando ahora con este nuevo cambio de look, con esta figura, mudarse a la playa en Florida. Yo creo que me iría con ella rápidamente, pero es momento de despedir famosos en las redes. Y lamentablemente también tenemos que despedirnos. Muy rápido. Muy rápido. Además, es que te extrañé mucho. Cuando uno se divierte, el tiempo pasa así. Yo te extrañé, no me olvides. No te olvido. Sabes que nos puedes seguir todos a través de las redes sociales como arroba Sasha López TV, arroba espectáculos-gb, arroba Globovisión y por supuesto arroba Ronald Sanoja. Sí. Será hasta la próxima. Feliz noche para todos. Chao, que descansen. Chao. Chao.